pasando lo mismo que le pasó a Comunicaciones el pasado jueves. Bueno, hablamos de un cuarto gol de Comunicaciones, pero en cualquier momento también puede tener la respuesta Santa Lucía. Cometen una infracción al límite del área grande. Primera falta en el segundo tiempo y muy cercana, peligroso para el equipo de Santa Lucía. Y muy cerca Mario también hasta el momento en todo lo que va del encuentro. Nuestro agradecimiento donde quiera que se encuentre en todo el país y a través de Chapin TV. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la gran final. Hashtag Gran Final C7. Como usted puede emitir su opinión, expresar sus emociones, ¿dónde se encuentra? Se acerca a Jorge Aparicio con José Manuel Contreras. Herrera les dice, esta es mía. Chocan las manos el 25 y el 11. Adelante de ellos está el creativo. Aquí parece ser una gran oportunidad para Comunicaciones. 52 minutos de juego. Los nervios por parte de los lucianos que resisten y se aferran a ese marcador logrado en su terruño el jueves por la tarde. Vendrá José Manuel Contreras en la ubicación y colocación. Mario Escobar. Hola. Les dice, no, tienen que correrse un poco más. Herrera con poco impulso. También José Manuel Contreras. Cuatro conforman la barrera de los lucianos. Es el Team Herrera. La pelota impacta en la barrera. Se quedan allí en el área grande. Seis elementos de Comunicaciones para ser receptores de los servicios aéreos. El despeje lateral lo hace José Manuel Contreras. Centro cruzado. Balón para el Team Herrera. La cayó. Gol, gol, gol. Remontada. Servicio cruzado, la pelota quedó a la deriva. Primero Herrera, después únicamente para tocarla a Lacayo. Pone el 4-0. Rigo, juega conmigo. Ya vemos que Lacayo ingresa y es el que ha cambiado la historia hasta ahora. Ya anota dos goles, ya Comunicaciones ya ha hecho todos los méritos suficientes para esa remontada. Cuenta con suerte porque le pega a Icuté y se va al fondo de la red. Ya Comunicaciones tiene otro partido distinto, ya están emparejados en el resultado. Usted me hacía la pregunta, ¿está Comunicaciones para buscar el cuarto y el quinto? Yo digo que sí y sigo insistiendo. Santa Lucía está perdido en el campo. Si Comunicaciones aprovecha esta situación anímica que está pasando el equipo de Luciano, fácil le mete el otro gol. Sandy, aquí es otra final. El partido cambió por completo. Estamos 4-4 en la serie global. Sin palabras, es increíble lo que está sucediendo en el Estadio Nacional. Ese era el ímpetu del que se agarraba Comunicaciones cuando llegó a este compromiso con 4 goles abajo en el marcador. Su historia, el ímpetu de sus jugadores, la garra y sobre todo que siempre fue la plantilla que se catalogó como la mejor del torneo, más allá de lo que estuvo haciendo a lo largo del mismo. Va Comunicaciones, Oscar, encaminado tal vez a darle ya la vuelta, si no es que a irnos a la larga en este compromiso. El balón la tiene Amaya de larga distancia, intenta un tiro muy abierto. Héctor, pase lo que pase, la remontada ya es histórica. Sí, increíblemente la reacción de Tapia, de toda la gente de la banca, igual los que estaban celebrando acá en la tribuna, los jugadores de Comunicaciones que por lesión no pueden estar. Te digo, fue increíble Comunicaciones con esta remontada. En tan pocos minutos de este segundo tiempo está dando pues ese golpe anímico a la gente.